Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Bueno, pues aquí estamos. A dar comienzo a otra aventura desde el puerto de San Glorio a subir al Coriscao. A hacer vivac en la cumbre. El día está bastante bueno, despejado, pero hay bastante viento. La previsión es que se vaya calmando por la tarde, pero veremos a ver qué tal. De momento, para arriba, ¡vamos! ¡Acompáñame! Aquí por detrás de esta falda, como se nota que nos tapa el viento, hace hasta calor, pero jode cuando sopla. A ver arriba en la cima cómo lo tenemos. Podemos hacer algún resguardo con piedras o tenemos que buscar un poco caída hacia este lado, porque aquí se está de lujo. Y es que el viento es incomodísimo. Así que lo veremos cuando lleguemos arriba. ¡Vamos! Y aquí vamos. Caminito del mejor balcón de picos de Europa. Pico Coriscao. Un 2000 bastante accesible, sencillo, pero con unas vistas magníficas de picos, montaña palentina y demás. Está en el límite León, Cantabria, y no hemos estado nunca, es la primera vez que venimos por aquí, así que qué mejor manera que haciendo un vivac en su cumbre. Pues aquí vamos, afrontando la última palita para llegar a la cima, la parte más durilla de la ruta y más bonita también. Que mira qué vistacas, aquí ya empieza a haber desniveles importantes. ¡Ya estamos arriba! Madre mía, qué manera de soplar en la cumbre. Nos hemos tenido que venir aquí un poquito a resguardo por la parte trasera y aquí pues está bastante bien. Además las vistas, como podéis ver, una maravilla. Eva también se está deleitando, ha subido como una campeona y esta era la previsión que teníamos de la zona y del tema viento. Como veis, 6 kilómetros por hora se iba a quedar por la tarde, que eso no es nada. Vale que es en el pueblo y que estamos en la cumbre, pero es que abajo soplaba también de lo lindo. Buscando dónde acomodarnos y dónde ir preparando un poquito las cosas, que aquí arriba, pues mira, hay un pequeño huequecito que estaría muy bien, pero pocas piedras. Y ya podéis oír cómo suena el viento en cuanto subes un poco. Y así buscando por aquí, por la cumbre, lo que he encontrado. Tiene pinta hasta de vivac, pasa que hay que decentarlo un poquito. Pero aquí estamos a resguardo, pero de lujo, de lujo, de lujo, mira. Aquí no sopla ni gota. Bueno, a ver, poquito sí. Pero nos quita mucho, mucho. Aquí
aquí es factible estar. Arriba, por el momento, imposible. Así que prepararemos un poquitín este pequeño resguardo. Vamos a currar un poquito. Pues ya hemos adecentado la zona que hemos encontrado con bastante resguardo. Parece otra cosa. Hemos quitado un poquito las piedras de por aquí. Hemos puesto ahí. Y aquí ya cabemos de lujo los dos. Edevi, qué bien, vamos a dormir aquí. Pues hoy, macarroncitos a la carbonara. Aquí con estas pedazos de vistas. Pues os voy a enseñar lo que lleva Deva en sus alforjas, ya que mucha gente me lo preguntáis. Otra gente critica porque se cree que lleva mis cosas. Vamos a empezar abriendo un apartado. Bebedero de silicona, comedero, pequeñín, sobra, quieta. Por aquí una esterilla de perros para que descanse cómodamente y la aísle del suelo. En el otro bolsillo una pequeña manta por si acaso hace fresco a la noche, un poquito de agua y por aquí se nos olvidaba su pienso, su ración de pienso. Así que esto es lo que lleva la Devita en sus alforjas. Abultaba mucho, parece que lleva muy cargada, pero el peso es mínimo. Y así, pues cada uno se lleva sus cositas, como tiene que ser. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. Bueno, pues ya tenemos el campamento montado. Tengo que poner unas piedrecitas. Que se lo lleva al aire. La Debbie ya está en la camita. Que tiene sueñín. Por ahí tenemos preparado para tomar el colacadito antes de ir a dormir, que está la cosa bastante fresquita con el viento, pero bueno, en cuanto nos metamos en el saco seguro que se está de lujo. Como de costumbre, con el colacadito de por la noche. Colacadito caliente, sienta estupendamente. Bueno, pues ya estamos por aquí acomodados en el saco. Ya es más de la una y media, hemos estado haciendo nocturnas y demás y nos hemos entretenido bastante. El viento por ahí fuera no para. Aquí se puede estar, más o menos. La Devita por ahí está también. La hemos tapado un poquito. Hay bastante humedad. Está el saco mojado cuando hemos venido de hacer las fotos. Y nada, vamos a descansar un poquito. Y mañana pronto a ver el amanecer. A ver si tenemos suerte. Y nos gozamos con los colores. ¡Venga! Pues amanecemos desde las cumbres. Buenos días. Vaya pasada de amanecer.
un mar de nubes. Menuda maravilla. Bueno, ¿y qué me decís del pedazo de amanecer que hemos tenido? Con este impresionante mar de nubes y las nubes que nos engullían. Ya estamos por aquí. Se está estupendamente ahora con el solecito. Ahora en breve desayunaremos y a recoger todo. Pero de momento vamos a disfrutar de esto. Bueno, vamos a ver si vamos preparando el desayunito, que ya hay algo de hambre. Hola, buenos días, aquí Pablo desde el Pico Coriscao. ¿Alguna copia en el canal 77 Montaña? Cambio. Buenos días, desde canal Montaña Castilla León se recibe el tíclaro, adelante. Hola Raúl, buenos días, soy Pablo, el de Burgos. Estoy por aquí, por la montaña, que he venido a hacer vivac al Coriscao. ¿Qué tal va eso? De acuerdo, pues nada, si necesitas alguna cosa, pues por aquí estoy a la escucha, ¿vale? Muy bien, pasa buen día, un saludo. Otro para ti, baja con cuidado. Venga, canal de montaña Castilla León, permanece a la escucha. Saludos. Pues nada, este es nuestro amigo Raúl, que está en la zona de Cañón de Río Lobos, casi siempre está pegado al walkie y es un placer que en cada prueba que haces haya gente que pueda escucharte en caso de cualquier emergencia. Muy recomendable. Bueno, pues ya nos vamos para abajo, todo bien recogidito. Y aquí arriba el viento no para. Así que poquito a poco al coche. Y nada. Ha sido una noche espectacular. Un poquito de humedad, que no contábamos con ella. Por la niebla y las nubes que venían. El viento se solventó ahí a resguardo. Y el amanecer, qué decir. Una maravilla. Con el mar de nubes. Ahí atrás. Así que poquito a poco para abajo. Que disfrute de estas vistas de picos ayer, porque hoy, madre mía, qué niebla se ha puesto por aquí abajo. Arriba estaba de lujo. Vamos en el collado y ahora tenemos que bajar por la carretera porque tenemos el coche en el parking de abajo. Bueno, gente, pues ya hemos terminado la aventurita. Ya tenemos por ahí el coche en el parking y nada,
nada, espero que os haya gustado y pronto habrá más vivacs. ¡Venga!